tengo el norte y no hay nada como tú. En la revista, ¿qué puede encontrar la gente? La verdad que ahora la magnitud y la cantidad de colaboradores en el área de comunicación es impresionante. Una calidad es impresionante. La gente, los chicos de la Facultad de Comunicación, periodistas de renombre, están escribiendo informes periodísticos, tenemos cuentos. La verdad que es de una riqueza enorme la revista, cómo está saliendo y cómo está trabajando el área de comunicación. Impresionante. Trabajo mucho el tema del circo social, que no es solamente que vengan a aprender la técnica, sino que también se fortalezca el grupo, se comparta, se aprenda a convivir y se trabaje con los valores, el valor del respeto y bueno, y esto se puede dar en este marco de este ámbito. Yo tengo otros trabajos afuera y cuando puedo llevar a alguno de los adolescentes de acá, los convoco, también como para enseñarles que el circo también es una herramienta que pueden utilizar, si son cuidadosos con las formas, puede ser un sustento de vida como lo es para mí. Es muy gratificante, digamos, ver desde los más pequeños, de los más pequeños que venían y rompían papeles y qué sé yo, y después, ahora sí, bueno, están jugando, hacer malabares. Obviamente son como todo chico, por un momento se pueden pelear, pero los más adolescentes, hay muchos chicos que han podido, gracias a la actividad de acá, han podido salir de las drogas, han podido salir también de la esquina, digamos. Y ocupar la esquina, no tanto salir de la esquina. A mí no me gusta el tema de sacarlos de la calle, sino que ocuparlos en la calle, ocuparlos en las esquinas. La colaboración de la gente, de los vecinos, ¿cómo es? Contanos. Colaboración económica, por ahí nosotros tenemos un sistema de padrinazgos a través de dos sistemas de débito, que son con la tarjeta naranja y con la tarjeta Así de Creer, que cualquiera que quiera hacerlo puede ir a cualquiera de estas dos tarjetas y solicitar un formulario, llenarlo y mes a mes le van a descontar el dinero que ellos quieran, consideren. Eso por un lado. Y después cualquier hijo de vecino o cualquier vecino puede acercarse a Barriletes y decir, bueno, yo quiero ser padrino de Barriletes. Entonces aportan 10, 15, 20 pesos por mes y voluntariamente, y bueno, nosotros le damos la revista como gesto. Como última pregunta, Maya, el sueño que vos tenés con respecto a Barriletes. Y con respecto a Barriletes, la casa propia. Y que sea mi sueño personal para con Barriletes es que sea una referencia, un centro de referencia de circo social. Porque acá, si bien hay una escuela municipal, a mí lo que me interesa es el circo social, que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, trabajar con los chicos, los valores, trabajar con chicos con estas características que vienen de sectores muy, muy, muy golpeados, por decirlo de alguna manera, que vos a través de un arte lo podés hacer que el pibe se autovalore y que pueda salir adelante. Así que me gustaría que sea un centro de referencia de circo social. Igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón. Vaya amor, eso. Vaya amor. Pero